Muy cordial saludo para todos mis amigos ahorradores de grano en grano y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a ver una página de minería en la nube completamente gratis, en la cual primero tienes que hacer ciertos pasos y ciertos trucos que te voy a enseñar en este video para que te lo puedas ver completo y puedas empezar a ganar mucho más, tanto si eres nuevo y te vas a registrar por primera vez o si ya llevas un tiempo trabajando en esta página porque ya es muy conocida por muchas personas. Así que te voy a dejar todos los enlaces y toda la información necesaria en la descripción de este video. Como ya sabes, en esta página vas a poder ganar Bitcoin, Ethereum y Dogecoin completamente gratis, que es una de las páginas donde yo puedo generar más Dogecoin, ya que muchas personas siempre me están preguntando cómo hago la lluvia de Dogecoin, dónde es que puedo ganar bastantes Dogecoin gratis. Pues esa es la página que te voy a presentar en este video. No se te olvide que si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal para que puedas empezar a obtener ganancias de esta página y también ayúdame con un like para que este video pueda llegar a muchísimas más personas. Si eres nuevo y te vas a registrar por primera vez, la página que te va a aparecer se va a ver como esta. Este es el panel de registro. Le tienes que dar clic en este botón que está en la mitad que dice Start Mine. Una vez se te recargue la página, vas a poder registrarte directamente con tu cuenta de Facebook o también con tu correo electrónico. Pones aquí una contraseña, marcas estas tres casillas y le das en la opción de Sign Up. Una vez que ingresas a tu cuenta por primera vez, vas a encontrar este panel de control que te estoy mostrando por aquí, pero va a estar completamente vacío, ya que en este momento, como puedes ver, yo ya llevo más de un año en esta página sacando buenas ganancias y hace poco habilitaron los retiros en lo que vendría siendo la moneda de Dogecoin, porque anteriormente siempre hacía mis retiros en Bitcoin. En este video les voy a mostrar cómo hacer esos retiros para que los puedan hacer en cuanto ya lleguen a los mínimos, los cuales son únicamente 10.000 satoshis para Bitcoin. No te cobran ninguna comisión, puedes cobrar a cualquier billetera que lo desees, y el mínimo para retirar en Dogecoin es de 360 doges, que también lo puedes alcanzar muy fácil y no te van a cobrar ningún tipo de comisión. Retiro a cualquier billetera. Todavía no existen retiros en Ethereum, así que si deseas minar en esa moneda, la podrías utilizar únicamente para reinvertir dentro de la misma página y comprar lo que vendrían siendo los roller token. Y ya te voy a enseñar para qué sirven. Si te das cuenta, aquí en este salón de minería, todos estos símbolos que ves por aquí son máquinas virtuales de minería que yo he ido comprando poco a poco, pero que tú vas a tener que esperarte un tiempo y realizar los trucos que te voy a enseñar en un momento para que puedas adquirirlas. Los que son de color amarillo se pueden comprar únicamente con la moneda Roller Token, y para adquirir esa moneda necesitarías invertir ya sea en Bitcoin o en Dogecoin. Pero también es posible que si ya empiezas a generar tus primeras ganancias, las mismas ganancias que tienes dentro de esta página las puedes utilizar para comprar estas máquinas de minería. ¿Qué es lo que hacen las máquinas de minería? Ahorrarte un montón de trabajo, que en realidad vendría siendo jugar. Esta página se trata de juegos. Lo que hacen es suministrarte ciertas cantidades de potencia de minado, que la puedes ver por aquí en la opción My Power. En este punto yo tengo 5.111 PHS de poder de minado, lo que implica que esa potencia genera ganancias en automático. Por aquí, si le doy en esta opción, yo puedo dividir esa potencia entre las tres criptomonedas o minar una sola de ellas. En mi caso, yo estoy minando con la mitad de la potencia Bitcoin y con la otra mitad de la potencia estoy minando Dogecoin. Aquí se puede alterar la cantidad, obviamente el máximo tiene que ser de 100% y tú decides cuál criptomoneda minar. Actualmente es mucho más rápido minar Dogecoin, pero si deseas minar Bitcoin o Ethereum, también son muy buenas opciones en esta página. Todas estas máquinas que estás viendo aquí las he ido comprando poco a poco con las mismas ganancias que estuve generando en un principio en esta página, únicamente realizando los juegos. Por aquí en este botón que dice Games vamos a ver todos los juegos que aparecen, los cuales a medida que vayas jugando, si juegas por ejemplo este Coin Click y lo repites y lo estás continuando y jugándolo constantemente, va a ir subiendo esa barrita de aquí que se llama dificultad. Mientras más dificultad acumules en cada uno de los juegos, más potencia de minado te van a estar regalando cada vez que completas uno de los ciclos de juego. Normalmente jugar cada uno de los ciclos se demora entre 30 y 60 segundos, que es súper fácil, y al finalizar te van a estar sumando potencia de minado. Obviamente al principio, como es poquita la cantidad que estás sumando, no vas a empezar a ver las ganancias inmediatamente, sino que vas a tener que estar jugando por lo menos 15 días o un mes para que puedas empezar a ver que se generen las ganancias que aparecen por aquí. En este caso, donde dice Block Reward, como acabas de ver por aquí, aparece que un bloque ha sido minado. Esto sucede cada 5 minutos en la página, y dependiendo de la criptomoneda que estés minando, puede ser Bitcoin, Dogecoin o Ethereum, aquí te va a aparecer la cantidad que vas a estar generando cada 5 minutos que se mina un nuevo bloque.
Para que puedas maximizar tus ganancias, te voy a poner por aquí un ejemplo del canal de Bitcoin Club México, donde nos está dando información detallada de cómo se obtienen más ganancias con cada uno de los juegos. Te lo voy a estar poniendo en la pantalla en este momento y también al final del video para que lo puedas leer con más calma. Pero básicamente lo que nos explica nuestro amigo Pablo Lozano del canal Bitcoin Club México es lo siguiente: como hay personas que preguntan que si se juegan 60 juegos a diario se mantiene el poder de minado, aquí él nos explica que esa no es la forma. Jugar X cantidad de juegos solo te ayudará a que contabilicen más días lo que has jugado. Aquí, para hacer un paréntesis, lo que él nos está tratando de explicar es que cada vez que tú terminas un juego te van a dar cierta cantidad de potencia de minado que suele durar aproximadamente 3 días. Pero si tú después de esos 3 días no ingresas a la página a volver a jugar esos juegos y no estás subiendo la dificultad de cada uno de los juegos que estás jugando, entonces tu potencia de minado desaparece porque es como que fuera potencia alquilada. Es diferente la potencia que generan las máquinas a la potencia que se genera por los juegos, ya que la potencia que generas jugando la tienes que ir manteniendo en el tiempo, entrando por lo menos cada 3 días o dependiendo si sigues los trucos que te voy a leer en un momento recomendados por el canal de Bitcoin Club México. La potencia de las máquinas, una vez que generes suficientes ganancias para comprar tus primeras máquinas, esa potencia sí se mantiene en el tiempo y no te obliga a estar entrando constantemente. Esa funciona a las 24 horas sin necesidad de que abras la página, sin necesidad de que la mantengas abierta y sin necesidad de que tengas que estar viniendo a jugar todo el tiempo. Pero la potencia que generas jugando se va venciendo con el transcurso del tiempo. Para que esta potencia te dure más tiempo, debes seguir los siguientes pasos que nos enseña nuestro amigo Pablo Lozano. Si juegas a diario de 10 a 29 juegos, te contabilizarán lo que hiciste 3 días atrás. Si juegas de 30 a 59 juegos, te contabilizan lo que hiciste 5 días atrás. Y si juegas a diario 60 o más juegos, te contabilizan lo que hiciste 7 días atrás. Por eso es muy importante entender los juegos que juegas a diario y el poder de minado que obtienes en jugar estos juegos. Recuerda que los juegos tienen niveles de dificultad, lo que te mencioné hace un momento, que es muy importante. Recuerda que los juegos te dan poder de minado diferente y también los juegos de mayor nivel de dificultad te dan mucho más poder de minado. Para dejar esto claro, tenemos que entender que no es lo mismo jugar 60 juegos en los niveles bajos que si jugamos 60 juegos en alto nivel de dificultad. Un truco que nos recomienda aquí el amigo Pablo es no jugar los 9 juegos de Rollercoin a diario, con que juegues de 3 a 5 juegos máximo y los mantengas en los niveles altos de dificultad, ganarás más poder de minado por el mismo trabajo. Los juegos más recomendados para que puedas avanzar más rápido y empezar a obtener ganancias lo más pronto posible son Cryptonoid, Coinflip y Dr. Hamster. Estos debes mantenerlos al máximo en nivel de dificultad para poder ganar más. Esta es la opción para que puedas ganar de forma completamente gratis. Al principio te vas a tener que pasar tal vez de 3 a 6 meses disciplinadamente subiendo la dificultad de estos juegos y manteniéndola siempre en el máximo, de manera que cuando ya acumules suficientes ganancias empieces a comprar tus propias máquinas de minado, y una vez que tengas esas máquinas de minado ya puedes ir olvidándote poco a poco de lo que vendría siendo estar jugando tan constantemente, y solamente necesitarías jugar por ejemplo una vez a la semana o una vez al mes, dependiendo de qué tantas máquinas tengas como las que presento yo aquí en este momento. Como recomendación también nos pone aquí que lo más importante es entender que el que no trabaja no gana. Obviamente tampoco te vas a hacer rico jugando ni te vas a estar sacando un sueldo impresionante de estar jugando estos jueguitos, pero son ingresos adicionales que te pueden servir bastante, ya sea para iniciarte en este mundo, ahorrar para el futuro, que las criptomonedas puedan subir mucho más su precio, o simplemente si acaso deseas invertir en otros tipos de páginas. Aquí las ganancias las puedes obtener completamente gratis, aunque existe la opción de que de tu billetera personal tú inviertas en cualquiera de estas criptomonedas para comprar estas máquinas, lo cual no lo recomendamos, porque a pesar de que Rollercoin lleva más de un año pagando y que hasta el momento no ha tenido ningún inconveniente, nunca se sabe que ninguna página pueda ser 100% confiable. En este canal nunca recomendamos las páginas como si fueran lo mejor del mundo, simplemente si están funcionando las presentamos. Se puede ganar completamente gratis. Existe la opción de invertir, la cual no la recomendamos, pero cada quien es libre de hacer con su dinero y con sus criptomonedas lo que quieran. Entonces, los que quieran hacer
acelerar el proceso sin tener que jugar, pues tienen esa opción que nuevamente les repetimos, no la estamos recomendando. Y aquí mismo el amigo Pablo nos pone las mismas recomendaciones que te acabo de indicar. No se recomienda invertir, siempre he dicho que si deciden comprar mineros lo hagan con las ganancias que ustedes quieren invertir, es su propia decisión, y que los que quieren ganar sin hacer absolutamente nada, sin tener que invertir y sin tener que jugar, esta página no es para ese tipo de personas. Ahora les voy a mostrar, como ya tengo por aquí un saldo, recuerden que el mínimo de retiro en Bitcoin es de 10.000 satoshi y en Dogecoin es de 360 doges, entonces voy a hacer un retiro a mi billetera personal. Usualmente los retiros se pueden demorar en Bitcoin menos de 24 horas, a veces se tardan un poquito más. Los retiros de Dogecoin sí se están tardando varios días, así que con eso tienen que tener un poquito de paciencia. Para retirar simplemente van aquí en esta casilla por aquí, le dan en la opción de wallets para que les aparezca la opción que se está viendo en la pantalla y le damos clic en el botón de withdraw. Yo voy a copiar por aquí esta misma billetera que ya tengo lista por aquí de un retiro anterior. Como se dan cuenta, todos los retiros ya fueron enviados, todos los retiros que he hecho de esta página me han llegado sin ningún problema, así que vamos a retirar la cantidad que tengo en este momento. Para poder que les aparezca aquí la casilla donde van a poner la cantidad de retiro, es obligatorio que marquen esta caja que aparece aquí para que les aparezca este símbolo verdecito y ya les habilitará aquí para que pongan la cantidad. Obviamente la tienen que poner en satoshis, en este caso vamos a retirar 60.000 satoshis, que es casi lo que tengo. Tengo 67.000 en este momento para retirar, entonces vamos a retirar esa cantidad. Le damos en la opción de confirmar. Aquí nos dicen que nos van a enviar al correo electrónico un enlace en el cual debemos hacer clic para poder confirmar ese retiro que estamos haciendo. Este correo de confirmación llega instantáneamente, solamente hay que darle clic aquí donde dice confirmar retiro y posteriormente tendremos que esperar aproximadamente 24 horas, a veces llega muchísimo antes ese retiro en Bitcoin, pero normalmente lo que nos dicen es que tenemos que esperar a que se procese en un día hábil. Lo siguiente sería para retirar los Dogecoin, que nuevamente les recuerdo, recientemente habilitaron esa opción. Entonces, para poder retirar, aquí nuevamente vamos a la opción de wallets, luego vamos por aquí a la izquierda, damos clic donde aparecen los Dogecoin para que nos aparezca aquí la criptomoneda y la opción de retiro. Le vamos a dar clic aquí donde dice withdraw. Como se dan cuenta, yo tengo dos retiros pendientes, uno que ya me llegó desde hace tiempo. Como les había mencionado hace un momento, los retiros de Dogecoin se están tardando algo más de una semana en llegar, pero simplemente hay que tener paciencia con esto. Nuevamente lo que voy a hacer es copiar la misma dirección de Doge a la que he retirado anteriormente. Hay que marcar esta casilla siempre para retirar, y en este caso vamos a retirar por ejemplo el mínimo, que son 360 doges. Se dan cuenta que si intentamos retirar menos cantidad, aquí nos aparece que el mínimo es de 360, para que tengan eso muy en cuenta. Simplemente le vamos a dar en confirmar. Otra vez tenemos que ir al correo a confirmar. Esto va a pasar siempre que queramos retirar de Rollercoin. La forma de confirmar ese retiro es igualito a la que mostramos anteriormente, no importa que sea otra criptomoneda. Aquí ya estamos retirando y simplemente tenemos que esperar a que nos lleguen esos retiros a nuestra billetera. Mientras tanto, lo que les recomiendo es seguir las instrucciones que les acabo de indicar por aquí, que son bastante sencillas. Ir acumulando ganancias. Cuando deseen comprar por ejemplo los Roller Token para poder comprar estas máquinas amarillas, debe hacerse por este botón que se encuentra aquí, luego ir acá abajo donde dice Token Sale, y aquí es donde van a poder estar comprando con sus propias ganancias directamente dentro de la página. Por ejemplo, si van a comprar con los doges que tengan generados, aquí seleccionan con qué tipo de moneda van a hacer el pago. Moviendo esta bolita que se encuentra por aquí, van a poner la cantidad que quieren comprar en Roller Token. Aquí aparece cuánto están comprando, por ejemplo 10, 1000, 5000, y según la cantidad que quieran comprar, aquí les va a decir cuánto les cuesta en esa moneda, en Ethereum, en Bitcoin, en cualquiera que sea. Aceptarían esta casilla, y si tienen los fondos suficientes le dan clic en este botón. Obviamente en este momento tendría que seleccionar una cantidad mucho inferior porque tengo muchísimos menos doges en la cuenta en este momento. Por ejemplo, aquí para comprar 18 Roller Token ya podría estar comprando simplemente dándole clic en este botón. Como pueden ver por aquí las compras que he hecho anteriormente, y con ellas lo que he hecho es ir por aquí en este carrito para comprar las máquinas de minado amarillas, que son estas en este caso, las que más están generando potencia para no tener que estar jugando tan constantemente y que te genere ganancias en automático las 24 horas sin tener que hacer nada más. Ya para terminar, recuerda que si eres suscriptor del canal y dejas un comentario poniendo tus dudas, sugerencias o cualquier cosa que quieras poner en los comentarios,
comentarios con tu dirección de Dogecoin vas a estar participando en sorteos con los cuales puedes guardarlos en tu billetera personal o si deseas invertirlos en cualquier página, es tu decisión, pero todos los suscriptores del canal que comentan y comparten los videos van a estar participando de este sorteo. Nos estamos viendo en un próximo video. No se te olvide nunca que de grano en grano es que se llena el buche la gallina. Que tengas un excelente día y hasta luego.